Tras el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, la financiera Morgan Stanley bajó este día su recomendación para invertir en México por riesgos, así como el incierto panorama en producción petrolera. Lee más. Santa Lucía gana en la consulta popular. En un comunicado detalló una de las razones de la baja de calificaciones por la posible decisión de cancelar el proyecto de construcción actual del aeropuerto, la cual podría reforzar la desconfianza de los inversores. Además, destacó que otro riesgo es la perspectiva complicada para la producción de petróleo en el mediano plazo. Creemos que la economía alrededor del sector energético es la llave para el país. Si el petróleo es ahora una fuente de ingresos para México, es probable que sea un drenaje de efectivo en el futuro cercano si el país no reanuda las acciones petroleras, señaló la Correduría estadounidense. De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, CCE, las pérdidas por la cancelación serían de 120 mil millones de pesos. Además, señalaron que el anuncio de la cancelación del proyecto genera incertidumbre ante los inversionistas.